La sierrita. Ah, no, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh, sí! ¡Qué lujo de atún, señor! Ahí estaba que... Hay que hacer ejercicio. Hay que hacer brazo. ¡Wow! ¡Mucho monstruo! ¡Mucho monstruo de pargo! ¡Chachimba! ¡Fush! ¿Eso quedó bravo? ¡Claro! Muchachos, y comienza una aventura maravillosa. Se la voy contando poco a poco. Voy a viajar a uno de los lugares que siempre he querido ir a pescar. Ahí le voy mostrando poquito a poco. Y comienza esta gran aventura. Bueno, amigos, llegamos. Vea con lo que nos recibe. Ay, sí. Quiero que note que son paisas. La sierra. Sierra. Y alpacora, o sea, atún. Alpacora, atún de cola amarilla. Amarilla. Yo quisiera sacar un hito de esos. Vamos a ver si se puede. Hay que tener fe, así va a ser. Vamos a ver si tenemos suerte. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Gustavo. Bienvenidos una vez más a su canal Pesca en el Llano. Hoy me encuentro aquí con mi gran amigo Johnny. Y venimos con esa emoción inmensa de poder capturar un gran pez aquí en el mar, no sabemos cuál. Vamos a hacer trolling. Para Johnny es la primera vez que va a hacer trolling. Sí, primera vez. He venido acá varias veces, pero no había tenido la oportunidad y la dicha de hacer trolling. Así que vamos a experimentarlo. Venimos con compañía de un gran pescador de aquí local. James Palacios. Y bueno, lo que Dios quiera, deseenos suerte, muchachos. Sé que este video va a estar muy buenísimo. Por lo menos que nos caiga alguito. Aunque sea uno, ¿no? Esa es la idea. Aunque sea uno y bueno, amigos, que disfruten este video. Se soltó. Sí. Sí, se soltó. Soltó. Ay, se soltó. No, se soltó. ¿En serio? Sí, se soltó. ¡La sierrita! ¡Ah, no, ahí viene! ¡Buena! ¡La sierrita! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ay, yo por eso preguntaba que salía algo más. ¡Ah! Bueno. Todo está entre las posibilidades. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Salió una sierra, amigo. Necesita pinza.
¡Ay, qué emoción! ¡Dios mío, gracias! ¡Woo! ¡Ah! ¡Acá no está! ¡Pegámoslo, pegamos! ¡No! Perdón las mechuzadas, muchachos. Me pongo la gorra. Pegamos, pegamos una tierrita, gracias a Dios. Ah, qué bendición. Esta hermosa sierrita, ya la mostramos. Ay, ya salió. Linda, linda, linda. Esos colores tan divinos. No, qué emoción. Dándolo de una muela. ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¡Listo! ¡Primero, primero! A ver, aquí. ¡Sí! ¡Listo! ¡Bien, don James! Muchachos, bien, bien, bien. Ahí viene el atún. El de Johnicito, Dios mío. ¡Oh, sí! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh, sí! ¡Qué lujo de atún, señor! ¡Oh! Tenemos doblete. ¡Doblete! ¡Bien! 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 ¡Llámala, Johnny! ¡Bien! ¡Pues pucha! A mí me falló la cámara en el mío porque quedó fue en cámara lenta. Y pero no importa. No recuerdo. Vea, no acabamos de sacar esa belleza. Espérate porque mira, esa belleza sale el de abajo y se captura. Dos atunes, un doblete, muchachos. No, qué súper emoción. Esto fue algo increíble, pues algo que se veía venir. Este es atún de cola amarilla, ¿no? Atún de amarillo. Ajá, sí, señor. Es que se ve un poco incómodo que esté con el arpón, pero pues es la manera como la sacan acá, así que... Sí, porque a mano no da. A mano no da, no se van a incomodar. Pero qué potencia que tiene ese animal. Que sí. Da una absoluta alegría. El mío está abajo, es el que acuello ni siquiera tuvo un problema ahí con el carrete. Se desgranó, pero bueno, aquí está. Por lo que vinimos, se logró, gracias a Dios. Ya picó una sierra y ya coronamos esos dos atunes lo más de lindo. Así que vamos a echar una fotica, luego lo lavamos y le vamos a comentar más de lo que viene. Ustedes pescan el llano. Me siento muy feliz, muy, muy feliz. Hicimos doblete. Okay. Hicimos doblete con... Johnicito está cambiando de carrete porque ya como ustedes vieron un problema técnico, ahí problema técnico, pero no falló, señor, pero no falló la captura. Ah, no, teníamos al experto al lado, a mis palacios. Sí, bájame, sí, así que todo salió de maravilla. Yo sé que hay un poquito de viento, de pronto va a dar un poquito distorsionado ahí la voz, pero bueno, nos van a tener un poquito de paciencia. Aquí estamos nuevamente, ya llevamos una sierra y dos atunes. A eso veníamos, por los atunes. Ya salió, ya salió. Más adelante, en lo que termine esta aventura, el día de hoy le mostramos todas las capturas y vamos a hablar de ellos. Y una cosita, les repito, no se vayan a asustar cuando miren el arpón. Bueno, así toca sacarlo, no hay otra manera. Es la forma tradicional como se saca. Y bueno, esto es pesca en el llano, en el Océano Pacífico. Buena, buena, perrito. Buena, 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 perrito. Vamos. Buena, buena, Johnny. ¡Ah! ¡Qué maravilla, mi viejo! ¿Lo traes, papi? Creo que es esa voz. Hágale, hágale, que se viene, ahí viene, ahí viene. Yo también, a mí me ha pasado lo mismo, Johnny. Por uno pareciera que le va, pero no, ahí está, ahí viene. Buena, buena, viejo, buena. No, creo que ella era rapa. Ok, se zafó. Sí, se zafó. Ah, juemachica, hombre. No importa, no importa. Déjalo, Nash. Buena, buena. Hermoso. Buena, mi viejo, buena. Bien. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Uf, pero que déjalo, Nash. Está hipato, viejo, de la emoción. Ave María. Buena, buena, Johnicito, mano. La tuvimos cerca. La tuvimos de un pelito. Venía dormido, chicos.
bastante, está jalando bastante. Prendió. Uy, está jalando bastante bueno. Señor. Señor. A eso vinimos, amigos. ¿Qué armar? Para estos Sácase. ¿Qué es, don James? ¿Ya la vio? Una raya. No, ¿la quedó? Ah, no. No, ¿cómo hace raya? Compadre, ¿no? Ahí está, para que hay que hacer ejercicio. Hay que hacer brazo. ¡Wow! ¡Mucho monstruo! ¡Mucho monstruo de pargo! ¡Push! ¿Eso quedó bravo? ¡Claro! ¡Una belleza, ¿ves? ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué patísimo ese berraco! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! Un barco, pero wow. ¡Ave María! Eso no cabe en el yayelera que yo traje. ¡Ay, Dios mío, santo bendito! A ver, Gustavo, ¿qué? Cuente, a ver. El hombre está enamorado. No, qué maravilla, viejo. Qué maravilla, bendito sea Dios. Esa rapada naranja es una. Esa rapada naranja. Mire, semejante pargo. Yo nunca había visto uno. No, pues ya lo tiene. Y ahí me cae semejante bestia de animal, hermano. Padre santo. Con esa cañita, vea. Párate, y el carretico. Este lo adquirimos donde. Don Enrique. En la tienda Don Enrique. Y la caña también. En Yo Pesco, allá en Villavicencio. Mi viejo, salió efectivo. Una línea de 110 y esa rapalita que hace poco la compramos, me la trajo un amigo del exterior y era muy, muy buena. Venía dormido, general venía dormido ya. Es que tenemos un enredo acá. Pero ahorita desenredamos todo esto también. Venía dormido, literal. Uy, Dios mío, gracias por este trofeo, tu padre. Dijo James, lo que se pegue en esas dos rapadas,
Tiene que ser un monstruo. 24 libras. Ambas marcan 24 libras. Ay, levántelo, Gustavo. Yo estoy muy a caer. Levántelo bien para poderlo, dimensionar. Esa vaina. Déjale un abrazo. Gracias, gracias. Eso es lo que se quiere. Sí, gracias por traerme a este lugar. Yo sé también. No, el hombre es el. Gracias, hermano. Oye. Eso, muy cierto, Johnnycito. Eso. Después de sacar semejante. Mejor dicho. Mega pargo. El mega pargo. Dios mío, santísimo. Tenemos que pesarlo bien allá ahorita, ahí en tierra. Porque yo también digo que pesa más de 20 y pico libras. Tan grande, hermano. Ay, Dios mío, santísimo. Qué cosa tan linda. A todos mis fieles seguidores de Pesca en el Llano, dedicado con mucho cariño. De verdad que lo merecen. Nunca en mi vida ha tenido la oportunidad de pescar en el mar. Y gracias a este señor que tiene el pargo ahí, a mi gran amigo Johnny, que me trajo. Y me dijo, ¿usted quiere sacar pescados grandes? Vamos y los llevo donde están los grandes. Gracias, sí, señor. De verdad que, don James, esto es una alegría. Yo creo que la experiencia más maravillosa que he tenido en la pesca en mi vida, hermano. Me ante el lujo de pescar una cama de camarón. Así que bueno, mis amigos, si les gusta este video, suscríbanse al canal, denle un like. Y ya saben, pesca en el llano. Hace rato y no lo han sentido, muchachos. Cuando agarró don James, agarró el nylon, el sedal. Cuando dijo, lleva un pescado, yo, bueno, ahí salió. Bien. Se lo dedico a todos ustedes, se lo dedico a usted, Johnny Marín, que está atrás de cámaras. Dedicado a usted, mi viejo. A don James, gracias. Y a todos ustedes por los que me han apoyado en ese canal, muchachos. Gracias, vea. Pescado lindísimo, parecido como al agujeto allá en el llano, pero aquí se le llama aguja, así que ya está maravilla. Llevo cuatro especies, hoy llevo cuatro, una sierra, un atún, el pargo y la aguja, la agujeta pues. Pesca en el llano. ¿Cómo se siente, Johnnycito? Pues hombre, enteramente complacido, porque nos ha ido muy bien, han habido buenos ataques, han habido buenas capturas, hemos cogido de todo un poquito, atún, un poquito, pubera, sierra y el agujeto. Sí. Entonces pocos se dan ese lujo de coger de todas las especies, ¿no? Y de buen tamaño. Y de lindo tamaño. La cubera es el pargo. ¿Cierto? Sí, el pargo. Es el pargo el que sacamos ahorita. De buen tamaño. Buen tamaño. Aquel capitán James Palacio de una vez también dijo que qué animalote. Sí, don James también se asombró que estaba grande y bueno. Que eso nos ha hecho un excelente día, muy buen clima, el agua está hermosa, estamos súper bien. Todavía nos quedan un ratito de pescado. Vamos a dejar los contactos de don James por acá. Sí. Podemos dejar los contactos, ¿no, don James? Los suyos, ¿no? Claro. Ah, bien, para que si alguien quiere venir. Pesca deportiva. Pesca deportiva aquí en Huanchaco, en el Pacífico, en Buenaventura, pues. Lindísimo.
las naves de este señor son, vea la comodidad con la que vamos a ver. Está relajado hasta ahora. El sol, delicioso. No, Richo, la experiencia es inolvidable. Y más para un pescador aficionado como yo, que de verdad me encanta, me fascina estar haciendo este deporte tan lindo. Pues, yo creo que es la mejor experiencia que pueda imaginar. Bueno, amigos, llegamos al final. Ya hicimos todo lo que se pudo aquí con mi gran amigo Denisito. Buena pesca, mi hermano, gracias a Dios, todo salió de maravilla. Estamos aquí, obviamente, todavía no hemos llegado a la casa, estamos aquí todavía en el mar. Mar adentro se dice, ¿no? Mar adentro, ya con la compañía de nuestro guía y el capitán, don James Palacios. Don Jamesito, muchas gracias, hombre, por esa paciencia que tuvo con nosotros el día de hoy, por mostrarnos los lugares grandiosos de pesca aquí en el Pacífico colombiano. Elegante, por acá, vengan al Pacífico, porque hay buenos ejemplares para sacar. Sí, señor. Entonces aquí mismo ya están viendo ustedes, mis amigos, aquí en la parte de abajo están los anuncios, los teléfonos de don James, si alguien se le antoja venir a pescar acá en este paraíso tan increíble que tiene nuestra Colombia, como lo es el Pacífico colombiano. Usamos muchas rapalitas. Usamos este equipo de pesca muy maravilloso. Ya es una reliquia este carretico Pen. Pues dice un James que en verdad es pequeño, no es tan grande. Que para una próxima aventura hay que traer otros carretes más grandes y cañas más fuertes. Allá pues Dionisito tuvo un problema técnico y con un carrete. Entonces usamos el de carretico que ustedes siempre ven por ahí en mi pesca en los ríos de allá del llano. Pero funcionó. Hubo unos piques ahí, pero lastimosamente no lo logramos, pero hubo buen pique. Y bueno, vamos a mostrarles detalladamente cómo fue la pesca. Voy a sacar uno por uno. Voy a pescar, a mostrar las capturas del día de hoy, mis amigos. Primera medida, tuvimos captura de dos atuncitos de aleta amarilla. ¿Qué nombre es el real, don James? Albacora. Vea, ese lindo atuncito. Debe saber delicioso, nunca lo he probado. Ellos dicen que es una cosa tendrosa. Vea, tan lindo este pescado. Sacamos dos, este es el otro. También sacamos una sierra. La sierrita también cayó, muy linda. Este pescado ya lo probé tan pronto el primer día que llegué aquí a la casa de los amigos, aquí en Huanchaco. Vieron a probar este pescadito frito. Y les juro que es extremadamente delicioso. Una sierrita. Un pescado muy lindo. Parecido al payarín, pero sin espinas. Y sí, riquísimo. Otro. Cayó este. Ya ustedes lo vieron hace un momento en el video. Allá esta linda aguja, muy parecido a lo que le decimos a él en el llano al agujeto. Mira, aleta siempre por encima, bastante linda. Jaló. No sé si jaló bonito o no. Traíamos veníamos rapaleando normal y cuando nos dimos cuenta ya estaba prensado. Don James fue que me avisó. Dice don James que el huesito del pescado es así como ustedes ven aquí en los dientes de la boca, aún así como todos azules, celestes, todo el hueso como que así. Un pescado muy lindo, él dice que sabe delicioso, pues. Hice lo que ellos dijeron, son para el consumo. Y viene el premio mayor. Venga, tengo que pararme porque así ya otra cosa. No chicareo, pero de verdad que es grande. ¿Ni te ayudo o qué? Miren esta vaina, muchachos. Miren lo que nos cayó. Un pargo, lo más delicioso. ¿Qué nombre tiene ese pargo? Cubera. Pargo Cubera. Ahí está. Esto ya es otro nivel. En los grips, el peso que nos dio el grip pesa 24 libras. Dice, es que tiene más. Ahorita cuando lleguemos hacia tierra, pues vamos a pesar de verdad el peso de él. Ya nos vamos a dar cuenta con exactitud cuánto es que pesa, pero esto está muy pesado. Entonces, mis amigos, gracias por vernos y esto es Pesca en el Llano.
Felicito a nuestro capitán, el señor James Palacios, aquí en Huanchaco, en Buenaventura. Muchas gracias a todos ustedes. Ya saben, mis amigos, suscríbanse a este canal, denle like a nuestros videos, den algún comentario, ayúdenos a compartir todos nuestros videos en sus redes sociales. Nos vemos todos los miércoles. Esto es Pesca en el Llano. Bueno, amigos, miren donde vino a quedar aquí la sierrita y la aguja. Vea esta maravilla, está apanadita y hecha por las manos grandiosas de doña Olguita. Olguita, muchas gracias. Con gusto. No, qué maravilla, vea, muchachos. Vamos a dar aquí el contacto también de doña Olguita para que puedan venir acá. Tiene una casa increíble. Aquí se puede uno quedar lo más de bueno. Vea las camas, no. Son uno como si tuvieran la casa. Tal cual. Se va a quedar fritico. Aquí ya están las pataconas. Ya ahorita le mostramos cuando estemos degustando. Así que Johnny está aquí cerquita de la cocina. Ah, Mario también. Mario. Un saludo muy especial. Bueno, muchachos, ya nos vemos ahorita en plena degustación. Bueno, muchachos, ya este es el final. Ahora sí, el final verdadero de este video. Yo necesito que le dan, que sí, le abran la talanquera para empezar a comer, ¿sí o no? Hombre. Aquí quedó la sierrita. Qué pedacitos de queso derretido, bueno, queso frito. Patacona, aquí está el limoncito. Por ahí pedacitos también de aguja. Ah, esto es una picada lo más deliciosa. Así que mis amigos, gracias por ver nuestros videos. Les encargamos que se suscriban al canal, nos dejen un comentario, un like. Y bueno, vamos a ver a Johnnycito probando nuestro pescado, porque nosotros mismos lo pescamos el día de hoy. Así que continuemos. Y obviamente en las manos de la mejor, de doña Olguita. Muchísimas gracias, doña Olguita. Con gusto. Listo. A ver, ¿qué tal sabe? Delicioso. ¿Pero en serio? Parece mantequillita. Sí. El pescado muy delicioso. A ver la probadita. Probar, a ver. Increíblemente rico. Pero lo más rico es verlo sacado. No, otro mundo. ¿Qué tal está? Rico. Delicioso. Está sierrita. Sierrita, ¿cierto? Pesca en el llano.